Go. Go. Mi nombre es Sebastián Montoya, tengo 27 años, soy cervecero y mi empresa es Goza la Vida. Goza la Vida es una empresa dedicada a hacer cerveza como tal. Tenemos varios tipos de cerveza, todos son de fermentación ale. Tenemos brown, tenemos una blonde, tenemos imperial stout, IPA, black IPA y otros productos que hacemos de conformidad temporada. No empezamos a verlo así como una oportunidad de mercado o algo así por el estilo, o sea, sino que nosotros empezamos muy curiosos, o sea, empezamos como que nosotros como consumidores. Ya después de eso, pues nos fuimos adentrando más en el tema, pues a conocer más de cerveza y empezamos a hacer cerveza de hobby, nada más. Ya después de ahí, pues metimos a incubar el proyecto y entonces ya fue ahí cuando nos dimos cuenta o ya nos hizo el clic de, ah, bueno, entonces este producto ya sí satisface una necesidad. Si hay personas que buscan determinados tipos de cerveza, cosas así por el estilo, entonces ya fue cuando ahí dimos, ah, entonces sí, esto sí puede ser una oportunidad de negocio. Desde cómo hacerle para Hacienda, desde cómo hacer cierto tipo de procesos, o sea, de que siempre es una mejora, o sea, no que te digas así de que ya somos expertos en todo, o por ejemplo, algo muy, muy sencillo, manejar redes sociales, por ejemplo. O sea, mi hermano y yo llegamos a una conclusión que dijimos, es que no somos todólogos. Entonces dijimos, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a contratar a alguien que se dedique a movernos todas las redes sociales porque nosotros no vamos a estar pegados todo el día o a la computadora o al celular. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que hacer. En Aguascalientes el mercado es un poco, ¿cómo te diré? Es un poco extraño, pero porque va empezando la cerveza artesanal. O sea, la primera cervecería artesanal que empezó fue hace 5 años. No hay muchas personas que estén buscando todavía cerveza artesanal, pero tampoco no están cerradas. O sea, si tú se lo ofreces, pues obviamente si les gusta, no les gusta, o sea, hay de todo. Pero generalmente yo siento que la aceptación es buena y vamos paso a pasito, o sea, pero sí la gente sí nos busca. O sea, sí hay mercado. Tú siempre tienes que tener tareas bien definidas, estés donde estés. Entonces, si tú no hablas al principio de qué tareas vas a hacer al principio, entonces eso va directo al fracaso. Entonces, siempre decir de, mira, tú te vas a hacer cargo de esto, esto, esto y esto, yo de esto, esto y esto, y entonces así es un poquito más sencillo trabajar. Y yo creo que fue de nuestras primeras experiencias, o sea que no lo platicamos así como que muy bien. Y bueno, también han salido, o sea, varias cosas así a lo largo de los años, de que pues vamos a veces que nos invitan a algún tipo de festivales y cosas por el estilo, y pues ahí vamos nosotros, y o sea, pues sin gente y cosas así por el estilo, o sea que al fin y al cabo, pues sí es dinero desperdiciado y cosas así por el estilo. Bueno, esta es una anécdota más que nada. Una vez, el año pasado nos invitó el gobierno de Lagos de Moreno, que hubo un festival de pueblos mágicos o no sé qué, y pues obviamente gobierno y te lo pinta súper bonito, ¿no? Y todo. Fuimos y el festival duraba 4 días. De los 4 días, literalmente nos estuvimos mosqueando. O sea, vete, hotel, comidas y esto y lo otro, entonces, y sin vender, entonces, pues son cosas de que a veces tú piensas que van a salir muy chidas, pero no sale. Entonces, y digo, pues, muchas otras experiencias, pero pues bueno, pasa. Nuestro mejor acierto que hemos tenido, yo creo tener muy bien identificado hacia dónde vamos, cuál es nuestro nicho de mercado. O sea, siempre hemos sido, o sea, como que muy,
muy directos en ese tipo de cosas. O sea, nosotros no vamos así como que, ah, para que el que empieza a conocer de cerveza y así de, no. Nosotros vamos para personas que ya saben de cerveza. O sea, que van por estilos específicos de cerveza. Entonces, yo creo que ese sí ha sido un muy buen acierto de, por parte de nosotros. O sea, de que ya tenemos muy bien identificado hacia dónde vamos. Somos personas que nos gusta la cerveza, que hacemos cerveza y lo hacemos bien. Si yo te ofrezco una cerveza de tal estilo, ah, pues va a ser esa cerveza de tal estilo, o sea, de acuerdo a lo que tiene que ser. Un producto que no va a tener errores, bueno, dentro de la cerveza hay cierto tipo de errores, cosas así por el estilo. O sea, no digo que es la mejor cerveza del mundo, pero sí algo que está bien hecho, o sea, algo que tiene calidad y tiene garantía de que está bien. Lo que hacemos con las maltas, bueno, cuando ya las terminamos de utilizar, pues queda nada más la cáscara, ¿no? Lo que hacemos nosotros, en vez de irlo a tirar a la basura, se lo damos a ganaderos. Entonces, ¿qué digo? Pues no es mucha la cantidad. Bueno, sí, es como una media tonelada al mes, pero se lo damos a ellos, o sea, para que puedan alimentar en vez de tirarlo a la basura. Y también tenemos ahí ciertas cosas que queremos implementar, pero eso todavía no se ha logrado. O sea, estamos ahí y en veremos, estamos desarrollando las cositas. Yo creo que todavía hasta la fecha seguimos aprendiendo muchísimas cosas, mucho, mucho, mucho. O sea, de las cosas más importantes es que hemos aprendido es de que el no ya lo tienes. O sea, tú inténtale por donde sea. El no, pues ya está, eso es así lo más seguro que tienes. Y ya, pues si pegó o si te dijeron que sí, pues dices, ah, bueno, o sea, súper bien. Nos ha tocado, o sea, de personas que, por ejemplo, nos escupen la cerveza. Está súper amarga, que no sé qué, le deberías de bajar el amargor, bla, bla, bla. Y luego ya nosotros pues nos quedamos callados y ya cuando terminan de decir sus opiniones, claro, muy válidas, le decimos, no, pues es que les explicamos de que es que el estilo de cerveza es así y así, por esto, esto y esto. Entonces, pues, o sea, muchos comentarios acerca de todo que a veces de personas que dicen saber, que no saben en realidad, o sea, es como que inválida, o sea, si no sabes, mejor no opines. Generalmente lo que hacemos es ir como a tiendas de especialidad, o sea, donde vendan cervezas o ya productos ya más especializados, pues en este caso la cerveza. Hacemos activaciones generalmente, o sea, de que pues aquí encuentran nuestro producto, se los damos a degustar y ya pues si quieren comprar, pues bienvenidos, ¿no? Compren, y si no, pues también ni modo. Vamos mucho a festivales, generalmente aparte desde aquí de Bajío o de Occidente, y también pues, o sea, hacer labor de venta, o sea, siempre estar vendiendo, platicando con la gente, pues dándote a conocer, ¿no? Así como que hacer como networking, se podría decir. Y también lo que hacemos mucho es mover a través de redes sociales, pues Instagram, Facebook, y también utilizamos Twitter. Entonces por ahí también, por ese medio, sí funciona bien. Bueno, más que nada lo que le pegamos nosotros es a redes sociales, a eso sí le metemos dinero a veces. Que para que va a haber un evento, entonces queremos que llegue a cierto grupo en específico, entonces pues sí le tienes que meter un dinerito y así. Tele generalmente casi no hacemos, porque como nosotros casi no somos consumidores de televisión, entonces casi no volteamos a ese tipo de cosas, ni pues periódicos tampoco, o sea, medios impresos tampoco. O sea, hemos estado en revistas y cosas así por el estilo, pero de invertirle no. De que nos hayan invitado, va, pues, con todo gusto, ¿no? Pues es que asistimos más que nada a eventos ya un poquito más especializados. O sea, que es, o sea, ya donde te buscan como tal. O sea, porque así ir así como que a festivales o algo así más que sea fuera como que de nuestro género, se podría decir. No, casi no, la verdad no. Vendemos en el Marriott, vendemos en St. James, la Botica de María, Café Consentido, en la Doguería, Beer Boutique. Fuera del estado vendemos en León, vendemos en Oaxaca, Saltillo y Guadalajara y otros
partes que han llegado, pero no sé por qué han llegado ahí. Y para exportar, estamos próximos a exportar, pero ya hasta el año siguiente. Entramos ahí a un programa de gobierno para que nos apoyaran con la exportación hacia Europa. Un proyecto muy chido que me gusta, así como cervecería, es una marca que se llama, bueno, una cervecería que se llama Stone. Es una cervecería de San Diego. Y me gusta mucho el modelo de negocios que tienen porque su cerveza principal se llama Arrogant Bastard o Bastardo Arrogante. Entonces, ellos me encanta porque dicen, o sea, de no me importa si te gusta o no, esta es la cerveza que yo hago y es así y así y así. Y tan tan, si te gusta bien y si te gusta y si no te gusta, pues también. Y me gusta su actitud, o sea, de que es, o sea, de lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer, o sea, y hacen todo lo posible por lograrlo. Sí, hace falta muchísima cultura, mucha. Hay muchas personas que sí saben y hay otras, o sea, que de plano no saben, o sea, nada. Pero, pues bueno, de eso se trata, o sea, de irle dando a entender a la gente poco a poquito que, que la cerveza no nada más es clara y oscura. O sea, sino que hay fermentaciones ale y hay fermentaciones lager y ya de ahí se desprende todo. Mira, nosotros queremos abarcar más que nada Aguascalientes y la zona del Bajío, parte también de Occidente, pero sí dar a conocer más que nada la cultura de la buena cerveza. O sea, y hacerle ver a la gente que hay más allá de lo que a veces simplemente vemos. O sea, que a veces tenemos una barrera y pensamos que todas las cervezas son nada más las que venden en el Oxxo y no, o sea, hay un mundo más allá de... Si nos vemos ya en un futuro, o sea, ya como una marca representativa de Aguascalientes y más que nada, pues, de la buena cerveza. Cuando escuchas cadena de distribución, ¿crees que es pasarse de mano en mano el producto o distribuir las tareas en una empresa? Te vamos a decir que en realidad se refiere al conducto que cada empresa escoge para llevar su producto al destinatario final de la manera más completa, eficiente y económicamente posible. Es una estructura de negocios interdependientes que tratan de llevar desde el origen del producto hasta el consumidor final. Una buena o mala decisión impacta directamente en los costos y finalmente en lo que el consumidor tiene que pagar por el producto o servicio. Si cuando escuchas crowdfunding crees que se trata de una pirámide de negocios o una red de consumo, algo así como la flor de la abundancia, te vamos a decir que en realidad el crowdfunding o financiación colectiva en español se trata de un sistema de financiamiento que pone en contacto a personas con proyectos con personas que pueden financiarlos a través de medianas o pequeñas aportaciones. Y a cambio, el creador entrega a sus mecenas una recompensa en concreto. Soy Francisco Rodríguez. Soy Oscar Ramos. Soy politólogo. Soy comunicólogo de profesión. Actualmente tengo un proyecto llamado Cáscara. Soy gerente aquí de Cáscara. Bueno, nosotros somos una distribuidora local de productos, empaques 100% biodegradables. Nosotros manejamos 5 tipos de materiales. Es bagazo de caña, que es como los que tienes aquí. Fécula de maíz, que es esto que parece plástico. Los cubiertos de hueso de aguacate, manejamos también productos de papel y de cartón. Es una alternativa a todos los consumibles, a toda la basura que se genera, sobre todo por productos que tienen que ver más como plásticos, todos estos derivados del petróleo que resultan muy contaminantes. Cáscara entra como una alternativa comercial para sustituir sobre todo los desechables y los empaques. Somos también desarrolladores, gestores de proyectos de desarrollo y asesores de negocios. Trabajamos también con el Centro de Competitividad e Innovación de Gobierno del Estado.
Participé en algunas ideas de negocio, estuve desarrollando principalmente al inicio una agencia de marketing digital, era socio de dos chicos, estudiantes actualmente ellos. Tuvimos algunos proyectos por cuestiones de intereses personales, pues bueno, la marca como tal se disolvió. Posterior volví a hacer otro intento, ya un poco más generalizado a la publicidad, mismas cuestiones, pues bueno, son cosas que van pasando. Pues con este negocio han sido varios intentos, ¿no? Yo tengo 3 años impulsándolo y ha sido como el error y estar viendo cómo se podía adecuar para que funcionara mejor. Entonces, después de esos 3 intentos, ahorita que es la 4ª oportunidad, es cuando hemos estado pues, resolviendo todos esos temas que en el pasado nos hicieron más complicada la operación. Y es como hemos salido adelante, ¿no? Bueno, ahí principalmente Oscar fue el que tuvo la oportunidad de participar en un evento que fue más como un encuentro de negocios, conoció esta alternativa. Él empezó a desarrollar un poquito más todo el concepto, a comercializar, de hecho, algunos productos. Posteriormente, hace 4 o 5 meses, es cuando ya empezamos a darle un poco más de seriedad a la marca como tal, ya desarrollamos como tal cáscara. Posiblemente por cuestiones de volumen, a veces se nos dificulta un poquito hacer ya los cierres de los negocios. Los negocios ocupan un volumen mayor, nosotros estamos todavía un poco limitados estructuralmente para desarrollar o tener ese margen. Entonces eso a veces hace que los procesos se vuelvan un poco más tardados. Pero yo no lo veo como un fracaso, sino más bien es ingéniatelas o incentívate a ti mismo para que puedas empezar a generar eso mismo y después llegas con propuestas pues más sustanciales a lo que el cliente quiere. Son productos que por sí mismos tienen muchas ventajas, entonces esas ventajas hay que transferirlas de manera adecuada a las personas que tienen negocios porque ellos tienen a su vez pues sus intereses en cuanto a costos y operación de sus negocios. Entonces, el cómo transmitirles los beneficios para su propio negocio de usar estos productos ha sido lo que ha sido el mayor reto, ¿no? Bueno, pues aplicando también lo que nosotros hacemos en la parte de asesores de negocios, ¿no? Que tiene que ver con ayudarlos a estructurar los costos, ver qué tanto se podría elevar su costo de operación al incluir un producto así, con estrategias de comercialización, herramientas de mercadotecnia, poder aprovechar en el sentido de la imagen que tienen ellos con sus clientes y convertirlo más en una oportunidad o en una fortaleza que en una parte que solamente sea costos, ¿no? Principalmente la ventaja competitiva que tenemos pues es que son completamente compostables, o sea, se biodegradan en un promedio de 90 días. Si es en composta, pues en 90 días es lo que se asegura, si no, pues bueno, el proceso mismo de descomposición se va a ir dando, pero pues obviamente nunca va a durar los 100, 500 o 1000 años que puede llegar a durar otro producto. Entonces, nuestra principal ventaja competitiva pues es esa, que estás impactando, estás mermando todo el impacto, disminuyendo el impacto ambiental. Aparte que también todos nuestros productos están certificados con grado alimenticio. Entonces muchas veces los productos de plástico, los uniceles, aparte de contaminar, pues no hacen nada de bien al cuerpo como tal, suelen ser muy dañinos. La incubación la hicimos a través del programa de incubación en línea del INADEM, que es un programa que también nosotros hemos ofrecido o hemos trabajado con alrededor de otros 40 negocios aquí en Aguascalientes. Entonces, aparte de nosotros estar pues generando nuestro propio negocio, hemos estado apoyando a que personas que están alrededor de nosotros y que tienen el mismo interés de tener un negocio propio lo puedan hacer a través de ese tipo de herramientas, ¿no? Pues ha sido una parte esencial para nosotros poder operar este negocio, ¿no? En todos los sentidos, desde las redes que vamos tejiendo con otras personas, que a final de cuentas se va haciendo como de alguna manera una masa crítica o una entre personas que tienen más o menos características similares a las nuestras y que tienen sus propias ideas de negocio que son muy innovadoras, nos estamos apoyando con ellos, impulsando juntos, ¿no?
Hemos estado apoyando diferentes eventos, desde casas editoriales en la presentación de libros, conciertos aquí en el Teatro Morelos, presentación de discos que apoya el IMAC, eventos urbanos para jóvenes. La semana pasada estuvimos en un evento, fue el primer Congreso Internacional de Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estuvimos como patrocinadores en ese evento y estuvimos compartiendo los pendones y la publicidad del evento con Televisa, con ESPN, con Fox Sports, con B&A, con La Huerta, que es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Más bien nosotros lo que hacemos es una estrategia proactiva. Nosotros vamos y buscamos los contactos. Y en cuanto a la difusión del proyecto, la estrategia que tiene que ver es más contactarnos con los medios, tanto los privados como los públicos, los de universidades, nos den foro para exponer lo que es la marca y sobre todo que la gente vaya conociendo que ya existen distintas alternativas. Manejamos por lo pronto una página de Facebook en donde va por dos vías, ¿no? O sea, una es estarle dando como el posicionamiento a ciertos productos o a ciertas promociones que manejamos por temporadas, pero también aprovechamos el espacio como para estar transmitiendo información de concientización sobre, particularmente sobre el uso de los plásticos. Yo tenía trabajo y salí a mi trabajo a las 5, 6, 7 de la noche. Y todavía con Oscar nos íbamos a ver clientes a las 8, terminábamos a las 11 de trabajar. Había veces que durábamos 2-3 días sin dormir por sacar todo lo que tenemos que hacer de chamba. Pero eso nosotros sabíamos que era implícito para lo que queríamos o para lo que queremos. También no es que ya tengo mi empresa y ya automáticamente me convierto en exitoso, emprendedor y me va a llegar un carro y no. O sea, eres emprendedor, tienes tu empresa y peldaño por peldaño. Hay una campaña que está ahorita a nivel nacional, que es de Greenpeace, para reducir el uso de los plásticos. Entonces, aquí en Aguascalientes ellos han estado trabajando con algunos restaurantes, a los cuales nosotros ya nos hemos acercado y no sé, a lo mejor con algunos todavía no empezamos a trabajar. Pero ha sido importante también esa campaña, que si bien no tiene nada que ver con nosotros, lo que significa es que cada vez más hay un empuje, ¿no?, hacia ese tipo de alternativas. Fuera de eso, seguimos trabajando con algunos contactos que hemos logrado hacer a partir del Consejo Coordinador de Organizaciones de la Sociedad Civil. Hemos estado acercándonos con municipio, ¿no?, para ver de qué manera podemos también impulsar este tipo de temas. Y básicamente lo que hemos estado construyendo son redes que a lo mejor no son organizaciones civiles establecidas, pero que son personas que a través de sus acciones o del tipo de negocios que ellos quieren impulsar, a veces tienen más impacto que cualquier otra acción, ¿no? Entonces eso ha sido bueno. Por ejemplo, la forma que nosotros tenemos de distribuir los productos es a través de un servicio de paquetería en bicicleta. Yo considero que uno de los objetivos así más tangibles que tenemos es que a nivel local se disminuya el 10% del consumo de unicel y plástico, y que en vez de ese 10% sea consumido con productos biodegradables. Productos que manejamos aún no están fabricados aquí en Aguascalientes, ¿no? Entonces nos encantaría, en esta etapa en la que estamos, que es de abrir el mercado, de que la gente conozca estas alternativas, poder contar con la suficiente estructura para nosotros poderlos fabricar acá. Y sobre todo un tema con esto es que los productos que ya manejamos ahorita tienen alrededor de 10 o 12 certificaciones. Entonces es algo que también vamos a tener que trabajar en su momento. Yo prefiero siempre enfocarme a lo sustancial, a los ejemplos que están cerca de mí, y esto lo manifiesto a mis amigos mismos que están emprendiendo, a mi familia. Mi hermano también es un empresario que empezó prácticamente de cero y ahorita le está yendo muy bien. Entonces, más que nada me gusta enfocarme y no compararme, sino decir, ok, ellos pueden, están dentro del mismo contexto, yo también puedo. O sea, como que me incentivan un poco más a superarme.
Bueno, una persona que sigo particularmente es Elon Musk. Me encanta la historia de cómo ha logrado llegar a donde está y el tipo de negocios que él impulsa, ¿no? Entonces, si hay un modelo a seguir, yo creo que sería ese. Yo considero que somos una generación que desde muy niños se nos vendió la idea de terminas tu carrera y eso te va a asegurar un futuro, pues, o sea, te lo va a asegurar. Te puede ir muy bien o te puede ir más o menos, pero te lo va a asegurar. Ya en la realidad, en pleno 2017, quedarte con ese, pues no sé, con esa aparente seguridad que se te propone, habrá quien le va bien y quien lo acomoda y puede llegar muy lejos, pero hay quienes ya no estamos satisfechos con ello. Entonces, pues te permite hacer muchísimas cosas, o sea, te permite que tú generes tu propio trabajo. Estoy completamente a favor de que cada vez más empiecen a nacer empresas como nosotros o proyectos independientes que ya no tengan que depender de un sistema en el cual siempre se manejan las cosas de la misma forma, sino que simplemente te des cuenta que tú con tus propias manos puedes hacer tu trabajo. No estoy en contra del empleo ni nada. A fin de cuentas también es necesario que se sigan manejando estas estructuras. Y considero que como país todo este tipo de cosas pues sí nos harían o nos ayudarían bastante a no depender de economías extranjeras.